bienvenidos como siempre a este su programa, y en los próximos 60 minutos tendremos información muy valiosa en materia de inocuidad y seguridad alimentaria, como siempre de la mano de nuestros expertos que van a estar platicando con nosotros siempre los temas que son de su interés. Les recordamos que ya estamos directamente en redes sociales a través de Facebook y Twitter para que nos pueda seguir en nuestras plataformas. Ya estamos en Facebook Live también para que nos pueda seguir a través de esta plataforma y pueda interactuar con nosotros, hacer sus preguntas, generar consultas y por qué no interactuar con nuestro invitado, que finalmente es el objetivo que buscamos en este programa desarrollado absolutamente para usted. También está nuestro chat en línea, nuestro equipo de trabajo se encuentra completamente ya disponible para poder estar transmitiendo y poder pasar algún tipo de duda o consulta que pudiera hacerle a nuestro invitado y que por supuesto permita disolver algún tipo de duda o alguna curiosidad que tenga acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy. El tema es bienestar animal enfocado a la productividad y la alimentación animal, y para esto nos acompaña el médico José Ángel Ochoa. Él es representante de la Asociación Local Especializada de Bovinos para Engorda del municipio de Tlaquepaque, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Médico, bienvenido. Gracias, buenas tardes. A tus órdenes, a aclarar, Sánchez Ochoa. Sánchez Ochoa. Sánchez Ochoa. Y como bien lo dice el nombre de la organización que represento, de Tlaquepaque por cuestiones de logística, pero realmente tenemos representación a nivel estatal. Los ganaderos que se dedican a esta actividad y que están en mi organización, o que somos parte de esta organización, nos encontramos prácticamente en todos los municipios donde se desarrolla esta actividad de manera más intensiva o profesional, ¿no? Excelente. Médico, Agleve, así se... Agleve, así se abrevia, ¿no? Es tan largo, pero en el medio todo el mundo nos entendemos y nos damos a entender como Agleve, ¿no? Platíquenos un poco de la gestión de esta asociación. Sí, esta organización, cabe mencionar que bien podríamos ser una organización estatal, independiente, pero por cuestiones de así convenir a todos los ganaderos, somos incorporados a la Unión Ganadera Regional de Jalisco como asociación especializada. El principal sustento que tiene es para desarrollar todas las actividades regulatorias de la actividad, tanto principalmente la función que se cubre, y después la hemos ido extendiendo, es lo que es movilización y acreditación de la propiedad con las reglas que marcan las movilizaciones a nivel nacional. Ese es el principal objetivo o el fin de ser. Nosotros tenemos ya cerca de 40 años de estar en esta organización, y hemos obvio que también se dedica a desarrollar las actividades propias que los socios van necesitando. Así es, como bien lo comentabas al inicio de la plática, bienestar animal, inocuidad, sobre todo alimentación. Como bien lo comentaste, soy médico veterinario, tengo por ahí una especialidad en nutrición animal y en ganadería extensiva. Soy una empresa familiar que nos dedicamos a esta actividad, a la producción de carne de bovino, ¿no? Ok, tal cual. Y digo, para nuestra ciberaudiencia, que igual se entere, y algunos que desconocen algún tipo de algunos aspectos importantes que se relacionan con la producción de esta carne o de este producto comercial como lo es el ganado bovino, platíquenos un poquito acerca de la importancia que tiene este tipo de ganado para el país en general. Para el país y para el mundo, ¿eh? Para el país y para el mundo. Así es. Mira, Jalisco, como bien lo dice nuestro secretario de Desarrollo Rural, nuestro gobernador, es el monstruo alimentario del país. Jalisco, somos prácticamente dentro de los primeros dos, tres lugares, casi en todos los rubros, ¿no? Ganados, cerdos, aves, o sea, en bovinos no es la excepción. Estamos también dentro de los niveles más altos a nivel nacional de producción como estado. Y te digo que no nada más para Jalisco o México, sino para el mundo, porque estamos entre el octavo, noveno lugar de producción de carne de res en el mundo. Eso significa que estamos exportando cantidades muy importantes al mundo de carne roja, de carne de res, de muy buena calidad. Principalmente nuestro principal comprador es Estados Unidos, pero eso no significa, o sea, también se manda a algunos países de Asia, a algunos países de Europa. Se están haciendo todas las negociaciones con China y otros países, ¿no?
Excelente. Por ahí, antes de continuar, platicábamos hace un momento, y para toda nuestra ciberaudiencia y todos los que están ya conectados a la transmisión que estamos llevando a cabo completamente en vivo, tenemos un regalo médico. ¿Nos puede platicar acerca de eso? Bueno, justamente esta plática coincidió con la fecha de octubre, que estamos aquí en las fiestas de octubre, que es la mejor feria a nivel nacional de lo que es el sector pecuario. Entonces, yo comentaba, vamos a platicar largo y tendido este tema de lo que es la ganadería para la audiencia y quien nos esté escuchando y quiera ver las vacas de cerca, los toros y ver el bienestar y ver de qué estamos hablando. Tenemos unos pases para hacerles llegar para que entren a esta dicha feria que ya está en vigencia. Podemos entregárselos a partir de lunes ahí en las oficinas, ¿no? Excelente, ahí está la invitación. Igual hay que estar interactuando con nosotros, hay que hacer sus preguntas. A las primeras 20 personas que llame, ¿no? A las primeras 20 personas que se comuniquen y que puedan estar teniendo esta interacción, haciendo sus consultas, sus aportaciones y obviamente preguntas de interés para poderlas contestar en apoyo de nuestro invitado experto, serán acreedores a estos pases, que bueno, que integran ahí algunos temas para entrar a alguna conferencia, ¿no? Para estar viendo ahí Claro, mira. los recorridos, estar Así viendo es. las pláticas de los expertos en ganadería, ¿no? Hay algunas pláticas los fines de semana, Okay. capacitación en diferentes razas, diferentes áreas. Todos los días hay calificaciones de ganado, calificando y apreciando la calidad de las diferentes líneas genéticas de la ganadería. Hay una mini granja interactiva donde los niños van, conocen los animales que pueden estar jugando y divirtiéndose sin correr ningún riesgo, o sea, todo bajo control, todo bien vinculado. Es una fiesta familiar, ¿eh? Okay. Tomando en cuenta que Jalisco, todos nos sentimos ganaderos, la gran afluencia de los jaliscienses es que en alguna parte de la vida de todas las familias prácticamente tenemos alguna historia de ganadería, ¿no? Entonces, por eso es tan visitada y concurrida esta feria, la más importante a nivel nacional. Si van y nos visitan, seguramente se van a dar cuenta que es un lugar que complementa perfectamente lo que aquí vamos a estar platicando, ¿no? Excelente. Hay que estar interactuando, hay que conectarse y estar siguiendo muy de cerca la plática que vamos a tener el día de hoy. Y por supuesto, al final vamos a poder compartir números de teléfono y lo que es correos electrónicos para poderles hacer llegar, o bueno, a partir de la gestión de nuestro invitado, poderles hacer llegar los pases para este evento que ya está, pues, Estamos en. está de manteles ya largos, ¿verdad? Ya está Así es. lanzándose. Muy bien, médico, en materia. En todo lo que tiene que ver con el tema, ¿qué papel juega la alimentación en el desarrollo del ganado bovino? Prácticamente total, ¿no? O sea, tomando en cuenta que nosotros desarrollamos una actividad que la finalidad es que sea alimento para el ser humano, para todos nosotros, todas las personas, y en primer lugar que tiene que ser un alimento de primera calidad, porque así lo es, un alimento con toda la seguridad de que estás comiendo una proteína que es principalmente la fuente del origen de la carne, que estás comiendo una proteína de muy buena calidad a través de la carne de bovino y que tiene todas las medidas de seguridad. Entonces, la alimentación juega un factor muy importante porque el animal es lo que come. Si quieres un animal sano, un animal con una calidad de carne, con un sabor de carne y con una seguridad alimenticia para ti, o sea, pues tienes que alimentarlo muy bien. Hay una organización que se dedica a la regulación de los alimentos, de los medicamentos y de todo lo que tiene que ver que se le va a aplicar a los animales en su desarrollo de engorda para después llegar al mercado, ¿no? Y entonces aquí la alimentación juega un papel muy importante porque nosotros, el gremio y los que nos dedicamos a hacer esta actividad, sabemos, tenemos regulaciones en nuestras empresas. ¿Con qué debemos alimentar? ¿Con qué productos sí debemos? ¿Qué productos sí debemos utilizar? ¿Qué productos no están autorizados? Para eso, para cuidar el bienestar de las personas, de las familias. Juega un papel fundamental, entonces quiero pensar en la parte de la productividad. No, es el papel más. Bueno, y aparte, siendo muy claros, juega un papel muy importante porque ese pedazo de carne va a llegar al platillo de las familias y va a las de las personas y tiene que, en primera, corresponder a lo que tú estás pagando y lo que tú estás esperando, que sea un buen platillo, una buena fuente de proteína. Pero juega otro papel muy importante la alimentación. Una empresa que no toma muy bien sus bases de alimentación y una buena formulación de dieta para darle de comer al ganado,
es una empresa que no va a poder sobrevivir en este mercado, fracasaría. O sea, si no está convirtiendo, haciendo kilos adecuadamente, si el ganado no está sano, si no llega a buen fin, el animal puede llegar a morirse y pues en primer lugar el negocio no existe, ¿no? Claro. O sea, por eso desde la parte financiera también el papel más importante es la alimentación y corresponde al 70% del costo de la producción. Excelente, pues ahí está el dato. Me dijo también hablar en temas de, en su línea de expertise y como asociación y obviamente ganaderos, empresarios que son ustedes, ¿de qué constituye principalmente la alimentación adecuada para el ganado bovino? Fíjate, qué interesante pregunta, porque el bovino es un rumiante, uh-huh. Un rumiante que lo que come lo procesa, y lo procesa, tiene diferentes compartimentos en su estómago. La primera es como una cámara de fermentación, y de ahí va la degradación y hasta que llega al intestino grueso, a la absorción de los nutrientes, ¿no? Para esto, es muy importante, digo, tu pregunta en este sentido. Principalmente, es necesario que un rumiante en su dieta, diferente de otras especies, tiene que comer fibra. Fibra es las pajas y los senos, o sea, paja de rastrojo, principalmente en esta región es lo que se utiliza, lo que es la mata del maíz molida, ¿no? Porque es muy importante para la regulación del pH y para que el animal no vaya a traer una acidosis, no ande con problemas metabólicos digestivos, ¿no? Entonces, a diferencia de especies menores, que son monogástricas, al ser un rumiante, si ocupamos incluir en la dieta fibra. Principalmente, me repites la pregunta, ¿qué más ingredientes me decías? Más que nada, ¿en qué se constituye principalmente un alimento balanceado para el ganado bovino? Así es. Mira, forraje, que te lo estoy describiendo, que es básico, sin eso es muy complicado poderlos alimentar en todas sus etapas de producción, de cría y de desarrollo. Granos, también es la principal fuente de las principales fuentes de energía para la misma dieta de carbohidratos. Pastas, que es la fuente de proteína. Nosotros aquí en esta región utilizamos algunos subproductos de la caña, como es la melaza, que es el extracto, los azúcares que quedan después de hacer el azúcar, es un producto también de muy buena calidad. Esos azúcares llegan, son muy bien utilizados, muy bien asimilados por un rumiante, y algunos minerales, ¿no? O sea, la formulación mineral también es muy importante para hacer una. Y hay quien se quebra mucho la cabeza, ¿eh? Yo soy de la generación de médicos o de productores que nos complicamos mucho la existencia, y con 5 o 6 ingredientes de los que te menciono, todos de primera calidad, todos de primera calidad, de eso se compone principalmente la alimentación de un bovino. Perfecto. Hablar de alimentación, lo comentaba médico hace un momento, representa pues 70% de los costos totales de la producción. Según o sea, nomás para no ir a perder algunos socios, algunas personas que nos estén viendo, para no ir a perdernos o dimensionar mal, uh-huh. Eso es cuando estás en la integración de la cadena total. Sí, porque claro. Hay un sector engordador que compra el becerro, ya lo compra desarrollado y pues no le va a equivaler a eso, o sea, ya lo compra si tiene un costo. Yo en mi caso, en la mayoría de las cosas, es una empresa que tengo integrada la cría de becerro, nace, se desarrolla y se engorda y se sacrifica dentro de mi negocio, y por eso es que te hablo de esos porcentajes, ¿no? Ok, excelente. Al momento de, se entiende, ¿no?, que muchas veces se opta por una mala práctica, ya sea por ahorrar costos, por falta de recursos, liquidez, o ahora sí que una cartera presupuestal pues para dar la alimentación adecuada a su ganado como productor. ¿Qué precauciones deberíamos de considerar al momento de alimentar a nuestro ganado pues para evitar esos contrastes en la productividad? Sí, por supuesto. Mira, afortunadamente creo yo, aquí donde conozco, digo, he visto engordas en muchas partes del mundo, hemos de repente de capacitación, pero aquí en el lugar donde estamos, y lo que yo he visto, uh-huh. Realmente a considerar para la alimentación del ganado, o sea, lo muy importante a considerar, en primera es capacitación. Mucha gente comete errores por ignorancia, a la hora de entrar a un negocio, porque esto es un negocio, la producción de carne, de bovino, es un negocio que lo desarrollas a través de la ganadería, pues, pero al final de cuentas hay que estar informados. Nosotros como organización, mes con mes, generamos diferentes pláticas técnicas
y pláticas informativas, incluso pláticas financieras, para estar en conocimiento de qué sí hacer y qué no hacer en tu actividad, ¿no? Esa parte es muy importante porque, no, o sea, ser improvisado es muy complicado en esta actividad, ser improvisado es muy complicado. No funciona, por supuesto. No funciona y puedes poner en riesgo la salud pública, ¿no? O sea, primero la salud también, que estamos hablando de un ser vivo, ¿no? Que es el, claro, el bovino, pero también, ¿por qué me refiero a improvisado? Que sí sepas qué causa y efecto tiene cada cosa, ¿no? O sea, asesorarte, saber cuáles son la forma de alimentar adecuadamente un animal, el confort que tiene que tener un animal, cómo, qué tipo de instalación debes tener para estar desarrollando esta actividad, el tipo de, e incluso estamos hablando de lo muy importante que es la alimentación, y el punto súper básico, y me lo estaba pasando también, el agua. El ganado debe tener agua potable, agua limpia, de calidad, estarles constantemente limpiando, les llamamos bebederos, el lugar donde el animal está tomando el agua que necesita. Es muy importante porque es un punto, pues es el punto vital, ¿no? Claro, y de ahí puede derivar un sinfín de problemas secundarios si es agua en, claro, condiciones. Claro, si, si tienes un agua contaminada, si tienes un agua con minerales pesados, si tienes algunas causas que pudieran ser efecto de tener no una producción adecuada, ¿no? Perfecto. Normalmente, como asociación, ustedes integran a todo el gremio de ganaderos y productores de carne. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Ustedes pueden brindar algún tipo de pláticas, asesoría? Sí, por supuesto. Ir directamente a campo, a los lugares donde se produce el pie de cría, todo el proceso de desarrollo del animal. ¿Ustedes lo apoyan esa parte? Mira, es que estamos como en red, ¿eh? O sea, al ser una organización que tenemos socios en la mayoría de los municipios del estado, okay, todos los municipios tienen una organización ganadera, okay, la asociación ganadera local de el municipio que hablemos, de prácticamente todos los municipios del estado, y estamos en línea. De hecho, nosotros tenemos información técnica, información de precios, de oportunidades de compra, de venta, que todos los días las estamos subiendo a quien nos lo solicita, uh-huh, para estar en información. Si hay una capacitación, también lo hacemos llegar. O sea, a lo que me refiero, que los que estamos dentro de esta actividad saben dónde estamos, y nuestras oficinas están dentro del Rastro Municipal de Guadalajara, ahí estamos como edificio de oficina y tenemos nuestras oficinas. Quien requiera y quien quiera acercarse a nosotros, lo puede hacer con todo el gusto del mundo, Más aparte, si hay productores que desarrollen esta actividad, que no están agremiados con nosotros, O sea, no es una obligación, uh-huh, que quien se dedica a engorda de ganado, hay algunos que puede ser, no digo, pues de manera muy improvisada, muy pequeños, que a lo mejor no ven la necesidad de estar incorporados a una organización y no lo harán, ¿no? Pero en un 90% de los productores del estado sí están alineados a esta organización, ¿no? Lograr una alimentación del ganado bovino pues representa todo un reto, ¿no? Lo platicábamos en temas de costos, en temas de calidad de los insumos, el tema de los conocimientos técnicos de quien lo va a aplicar. Claro. Pero en fin, para que los que no saben o aquellos productores, que muchos de ellos nos están viendo el día de hoy, ¿qué elementos básicos debo de considerar en un sistema de alimentación engorda para bovinos? Mira, primero, y muy importante, tienes que tener las dos visiones muy desarrolladas. Okay. Que vas a producir alimento, o sea, que va a ser consumido por todos los, para seres humanos, o sea, y tiene que ser un alimento de seguridad, ¿no? Que tiene que estar muy bien cuidada toda su alimentación. Okay. El segundo es que tienes que ser una actividad rentable. O sea, entonces es muy importante cuidar que el negocio sea rentable y lo haces rentable siendo responsable con qué compras, qué insumos vas a dar o qué insumos produces para alimentar el ganado y producir esa carne de primera calidad que queremos comernos nosotros aquí o que se exporta al mundo. Realmente, México somos un gran exportador de carne roja, ¿sí? Y de muy buena calidad. Eso sí, para poder exportar y para poder sacrificar y que llegue un trozo de carne, no me lo has preguntado, pero quiero comentarlo, si viene alguna pregunta eso más adelante, te la reitero. O sea, pero se sacrifica en rastros con certificaciones. Hay una certificación que se llama TIF, tipo inspección federal, y hay otro tipo de rastros que son municipales que igualmente cubren un montón de normas para que haya la total confianza
que las carnes que se expenden, todas las carnicerías, que Guadalajara y Jalisco es un lugar donde la carne les gusta comerse más o menos fresca, no de congelada. Entonces hay carnicerías por toda la ciudad y lo han visto, ¿no? Pero toda esa carne viene con todas las normas de seguridad, de que ya un médico veterinario especialista en salud animal y salud pública lo verificó y lo revisó, que no tiene ningún problema para ser de consumo humano. Si algún animal llega al sacrificio y tuviese algún problema, ese animal se decomisa y se incinera. ¿Ese es el proceso correcto? Ese es el proceso correcto. Ya de ahí se va al frigorífico, del frigorífico se va y se distribuye al consumidor final, ¿no? Ok. Esa parte suena interesante y obviamente es parte de los protocolos sanitarios que deben de seguir empresas que se dedican, que ya tienen implementadas esas regulaciones, claro, esas normas, claro, claro. Y obviamente como autoridad sanitaria pues el estarlo verificando con sus especialistas, ¿no? Pero ¿qué controles ustedes recomiendan o qué controles ustedes llevan a cabo con los productores para evitar los riesgos asociados a sustancias prohibidas en la parte de la alimentación? Ah, ya te entendí. Mira, nosotros, para que tú seas, o sea, ya tienes tus toros y quieres, y ya te hiciste ganadero, uh-huh, y vas, solicitas entrar a nuestra organización, tienes que firmar una carta de compromiso donde te comprometes a cumplir con lo que nos marca la normativa de alimentación para el bovino. No usar ni ningún medicamento, ni ninguna sustancia, ni ningún alimento prohibido, ¿eh? O sea, sé que es tema, o sea, no lo puedo dejar de mencionar, sé que es tema para mucha gente hablar del clenbuterol, okay, que nosotros tenemos una certificación para que sean para poder ser proveedor confiable. Ese es el nombre, proveedor confiable. Eso significa que yo voy y le digo a la autoridad, a Zagarpa, le digo, mi rancho está ubicado en tal lugar, están las puertas abiertas, yo pago el muestreo, ve y revísame con el tiempo que tú consideres necesario hacer el muestreo, se hace el muestreo de los animales en sangre o orina, para estar verificando que no hayan sido utilizadas sustancias no permitidas en la alimentación de su ganado. Una vez que se hace el muestreo y se aprueba, se te extiende un certificado cada año, con vencimiento anual. Y con eso tú puedes venderle a la mayoría de las empresas preocupadas por ese tipo de detalles, ¿no? Ya con ese certificado con un año de vigencia que te da total certidumbre. Pero lo están haciendo como cada mes, ¿eh? O sea, es que van una vez al año. Sí, pero la certificación, ajá, que te otorgan es. Y aparte, nosotros adquirimos el compromiso, las puertas de todo el que esté en mi asociación están abiertas de su rancho, uh-huh, para que tú decidas qué día quieres ir a revisar, ¿no? Para garantizar que todo está conforme a la normativa, ¿no? Normalmente cuando se hacen esos muestreos que comenta médico, ¿qué sustancias o qué análisis se están obligados a hacer? Los que en su momento están generando alguna preocupación sanitaria, ¿no? En el sector, ¿verdad? En el sector. Ah, okay. O sea, ahorita ponía el ejemplo del clenbuterol. Uh-huh. Mira, hace años era tema muy fuerte aquí en Jalisco el clenbuterol, te estoy hablando de hace 20 años, 15 años, 8 años. Ahora no le doy tanta importancia porque ya no lo es, ¿eh? Uh-huh. Hemos superado el momento, o sea, la verdad es que cada vez las empresas que están sobreviviendo a este mundo de negocios, que cada vez está más exigente, son las que hacen las cosas bien. Y hacerlas bien es irte por la línea de la derecha y ver con qué normativas trabajas, cómo alimentas, cómo cuidas tu ganado, cómo cuidas tu empresa y cómo cuidas a la población con lo que tú estás produciendo como alimento, ¿no? Y realmente ahora yo no lo creería un problema, más sin embargo nos seguimos certificando y seguimos estando pendientes de eso, ¿no? Ok, excelente. Ustedes, digo, entiendo, ¿no? Esa parte, ese es el escenario positivo y creo que resulta muy alentador mencionar que cada vez estamos o se está trabajando arduamente para reducir ese tipo de problemáticas en el caso de medicamentos no permitidos, residuos veterinarios que pueden afectar la salud, el tema del clenbuterol, que fue, como bien comenta médico, pues un tema súper fuerte hace unos 10 años. Sí, ¿no? Eso con problemas de intoxicación en la población, con problemas de muchos descuidos, tanto del sector salud, sino del sector Senasica, Zagarpa y nosotros como empresa, ¿no? Siempre va a existir esa parte y yo creo que es prudente consultar su perspectiva. Sí existen productores y sí va a haber personas que normalmente deciden abaratar sus costos y hacer valer más o poder hacer generar un aumento en su productividad
asociando el peso de su producto a malas prácticas. A malas prácticas, ¿no? Los procesos de inyección, el aumentar el tejido magro con otro tipo de sustancias que no están permitidas. Ah, ese es otro punto, ¿eh? Sí, y esa parte, ¿ustedes cómo tratan de solventarla con nuevos productores que llegan? Así es, pero fíjate, por un lado está la regulación alimenticia, cómo alimentas el ganado, cómo lo procesas, cómo lo sacrificas y cómo llega al frigorífico y cómo llega a la carnicería. Okay. Que ahí estamos cuidando con el tener un hato ganadero sano y que cubras con todas las normativas bien. Y luego, ahí está el otro terreno. Es el eslabón primario, okay. Sector primario, ¿no? Y luego está la cadena de valor agregado. Y ahí estamos en otra situación donde hay que poner atención, porque sí, a nivel nacional o a nivel mundial, sí hay algunas, o sea, situaciones de empresas que hacen algunos procesos de valor agregado en el músculo, en el trozo de carne, que sí pueden tener, hay que estar al pendiente que estén dentro de norma, ¿no? Eso ya no me corresponde a mí, yo no llego hasta allá, no llego hasta ese negocio, digo, pero sí estamos en la era de mucho cáncer y muchas enfermedades y muchas cosas, y todos los productos con altos niveles de conservadores y con altos niveles de manipulación del alimento, que es una chulada, sin modificarlo tanto, mira, la carne de res tiene que tener su color, tiene que tener su sabor. O sea, tiene que tener cierta consistencia. No, o sea, una buena forma de informar a la gente, que para eso es este tipo de programas, es trata de comer carnes no procesadas. Claro, bien comentaba el médico, tocó un tema muy sensible, ¿no? Sobre todo ya en el valor agregado, cuando hay transformación. Ajá. Ya del producto cárnico, se da mucho un tema que no es un secreto para nadie, el tema del fraude alimentario motivado económicamente, ¿no? Claro. Muchas veces el productor dice, ¿sabes qué? El procesador, el fabricante X, dice de que yo quiero ganarle más, y muchas veces me salgo de especificaciones, y bueno, quien sale bailando con la más fea es el consumidor, ¿no? Claro, es un engaño. Entonces es un engaño, exactamente, te estoy dando agua en vez de carne, por decir algún ejemplo. Entonces, su perspectiva en esa parte, digo, ese eslabón ya no le pertenece a ustedes como asociación, me queda claro. Pero igual, esa parte, desde el punto de vista regulatorio, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo deberían sí, de atacarlo? Mira, es un punto... Porque igual, médico, perdón que lo interrumpa, ustedes pueden hacer un excelente trabajo, que igual lo están demostrando. Yo te entrego un producto, un hato, una canal sana, una canal con todos los requerimientos, pero si allá no me le vas a dar el procesamiento adecuado, pues, ¿de qué sirve el esfuerzo, no? Digo, me da gusto que estés informado, me estás preguntando, o sea, estamos dialogando y con temas muy finos del negocio, efectivamente, nosotros terminamos hasta que llega la carne ahí, la mayoría, algunos están integrados hasta el final, okay. En mi caso yo ahí termino, o sea, no me meto todavía a esa parte del sector, okay. Más sin embargo, mira, los tramposos están en todas las actividades. Hay quien te vende una prenda igualita que la de marca, y el de marca tuvo que hacer investigación y la ves igual y vale por mitad. El que te vende la leche, te venden un litro de leche, o sea, tú crees, o sea, no te están engañando, tú crees que vas a comprar un galón de 2 litros de leche, pero en realidad son 1700 y tantos mililitros, ¿no? Uh-huh. O sea, no son 2 litros, así algo otros productos, el que vende... en diferentes sectores puede existir pues el engaño, no estamos exentos de eso, pero sí creo que aquí en Jalisco todavía un gran parte del sector que se dedica al negocio del valor de la carne, de los carniceros, yo creo que en un gran porcentaje, como en la vida, está más fuerte el bien que el mal, siguen siendo gente que hace las cosas muy bien. Excelente. Ustedes como asociación, y regresándome al tema de alimentación y todo lo que tiene que ver con el bienestar de los animalitos, que finalmente pues tiene que, pues un tema o un flujo de procesamiento en donde va de la mano la armonía, el confinamiento adecuado y el bienestar del animal en conjunto con su ambiente, pues eso
se traduce en productividad, calidad, claro, inocuidad, claro, y todo lo que se pueda, supuesto, imaginar, ¿no? En ese sentido, y pues con beneficio al consumidor, finalmente, y un valor que realmente corresponde a lo del trabajo que se hizo, ¿no? ¿Ustedes cómo concientizan a los productores sobre este tema, al rejego, al renuente, al que a lo mejor todavía no le cae el 20 y dice, no, pues yo... ¿De qué tan importante es esa área, no? Mira, hay algo curioso, ¿eh? Algún detalle. El gran grueso de la gente que hace esta actividad, en un buen porcentaje, no quiero hablar de números porque me podría equivocar, lo hace por verdadera convicción y pasión, ¿eh? O sea, es algo que es muy importante, porque el que está metido en este negocio es porque heredó la locura de ser ganadero. Digo, realmente tenemos un cierto nivel de pasión por esta actividad, que también te permite ser cuidadoso del confort y del que el ganado esté en... no puede estar en su hábitat, porque el bovino, su hábitat natural es el campo, comiendo hierbas, ¿no? Comiendo pasto, al aire libre. Para poderlo meter a la segunda etapa, que es la engorda, el que desarrolle todo su potencial muscular para poderlo mandar al frigorífico, pues se tiene que confinar y meter en unos corrales. Pero hay especificaciones técnicas muy claras: metro cúbico por animal, área de sombras, área de piso, el comedero a qué altura, que coma muy a gusto, que no le batalle, el agua, si le puedes poner sombra en el tiempo de lluvias, que el piso esté firme, que no sean de ahí. O sea, si hay condiciones ya donde estamos sí ocupándonos y preocupándonos por el confort, porque el animal esté bien, y es en doble sentido. Tienes que ser tu negocio rentable y tienes que cuidar tus animales porque son seres vivos, ¿no? En esa parte, la salud animal, la alimentación, ¿podríamos considerar entonces que implementar buenas prácticas pecuarias es un aliado? Sí, nosotros en esta organización hemos dado 2 cursos, okay, de buenas prácticas. Por supuesto que es un aliado. Entre más te capacites tú y capacites a tu personal para producir, para trabajar en tu ganadería, en tu desarrollo pecuario, okay, o sea, va a sumar. Y va a sumar en lo financiero y va a sumar en la calidad del producto terminado, ¿eh? Okay. O sea, esto es una belleza, ¿no? Porque están directamente relacionados. Te equivocas, haces mal las cosas, te equivocas y no hay resultado final tampoco financiero ni de lo otro, ¿no? Es como una consecuencia en cadena, ¿no? Claro, es como una... Y como en todos los negocios. Más sin embargo, nosotros estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Y además con un producto altamente alterable, ¿no? Y muy delicado. Delicado, por supuesto. Delicadísimo. O sea. Y que en todas las... Y otra, mira... en algunos eventos múltiples que me ha tocado asistir, que representa a los avicultores, que representa a las demás especies, que a todas las respeto y sé que la desarrollan, la ganadería tiene un encanto diferente, la verdad, para desarrollarse, que yo creo que es la actividad pecuaria que más integrantes, que más gente la desarrollan a nivel nacional. O sea, por una sencilla razón: México está lleno de pueblos, está lleno de ranchos, y en esos ranchos hay lugares que solamente el ganado o el maíz se desarrollan. Y si por eso es que te digo que al menos una asociación ganadera local en cada municipio del estado está aglutinada, y ahí hay municipios más grandes que llegan a tener 3, 4 mil, 5 mil ganaderos, ¿no? Claro. Médico, y siguiendo con el tema, o siguiendo la inercia de las buenas prácticas pecuarias, ustedes... ¿Cuentan con algún tipo de información? Me comentaba que hay un par de cursos que los están implementando, pero normalmente, como recomendación muy general, yo entiendo que la regulación en buenas prácticas pues es grande, es una norma, a veces una compilación de varias normas, pero de manera general, ¿cómo podría empezar el productor a implementar este sistema? ¿De las buenas prácticas? Uh-huh, así es. Mira, la única manera que hay es informándote. Asistiendo a cursos, acercándote a la organización, pedir qué es lo necesario para poder tener un animal estabulado, okay, o sea, qué condiciones se necesitan, informarte para poder... nosotros exigimos un mínimo de instalaciones en ese nivel de confort y de... ¿Ustedes hacen una evaluación? Claro, o sea, okay, tú te quieres dar de alta conmigo y yo te... Y a ver, ¿cuántas instalaciones tienes, cómo las tienes y de dónde están? Entonces sí puedes ser mi socio o no. O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Es que tú, o sea, ahí no debe desarrollarse esta actividad, ¿no? Y en caso de que no cumpla, hay un acompañamiento para decirle cómo sí cumplir. Mira, si no piensa, normalmente no se acercan, o sea, es curioso, pero pues se acerca el que quiere cumplir. O sea, se acerca el que siente que está cerca de, ¿no? Ajá.
Muy bien. Entonces ya nada más es cuestión de ganas, de compromiso y que cuente con una infraestructura dada, ¿no? Y cada vez seguir, y cada vez estar abiertos a estar innovando. Mira, la tecnología y la aplicación de los espacios de confort para el ganado, cada vez se hace más investigación. Yo te platico, por ejemplo, en mi empresa, este año acabamos de techar. Okay. Una parte con una, para mí, nueva tecnología. Ya la había visto en algunos lugares donde les genera sombra. Uh-huh. y donde no hay agua, ¿no? Tienes que cuidar muchos aspectos de técnicos, ventilación, corrientes de aire, cómo está de la ubicación de tu rancho, hacia dónde, o sea, para poner ese techo tipo invernadero a un muy buen nivel, que no les vayas a generar calor. Okay. De más, pero la verdad es que parecen niños jugando, ¿no? O sea, ves, está la lluvia, está el ganado estresado afuera, y ahí los animales están en un confort total, ¿eh? Perfecto. En esa parte de las instalaciones y toda esa parte de cómo debe de estar el lugar o el establecimiento donde se va a dar la producción del ganado bovino, ese es uno de los elementos, uno de tantos elementos que cumplir de la norma, ¿no? Ustedes apoyan o la asesoría o el acompañamiento que ustedes le dan a todos los socios es obviamente con requisitos apegados a criterios de exportación. ¿Ustedes tratan de cumplir los requerimientos de exportación? Mira, sí, nosotros cumplimos con todos los criterios, mas sin embargo, déjame ser lo más franco posible para no... cumplimos con todos los lineamientos, y aquí se consume una carne tipo exportación. Mas okay. Sin embargo, Jalisco prácticamente no exporta directamente, o sea, exportamos nuestro ganado a través de otras empresas. Okay. Son pocas las empresas jaliscienses que podrían estar exportando, pero sí son muchas las empresas productoras que le venden a empresas que exportan, ¿no? ¿Y qué detiene ese paso? ¿Por qué tener un intermediario? Simple, porque en primera tenemos... somos la fuerza aquí, tenemos un mercado muy grande. Uh-huh. Y eso como que te pone en una zona de confort. 6 millones de habitantes en la zona metropolitana, más occidente juega un papel muy importante de consumo en los estados alrededor. Tenemos a Colima, tenemos a Tepic, tenemos a Nayarit, tenemos a la costera, los centros turísticos que son altos consumidores de carne, y realmente tenemos como que muy cubierta esa parte. Pero el verdadero sustento está en que no tenemos un rastro TIF aquí en el estado ahorita operando. El que tenemos ahorita no está operando por el momento. En su momento era el rastro más grande de Latinoamérica. Uh-huh. Teniendo ese rastro operando, sí podemos exportar, y podemos exportar a cualquier parte del mundo. Nosotros, la mayoría del sacrificio de los ganados aquí, en un porcentaje se hacen rastros TIF más chicos, que ya hay varios en el estado. Uh-huh. Y algo otras se hacen en rastros municipales, que igualmente tienen todas las regulaciones, más sin embargo, de ahí no se puede exportar. Entiendo. Un tema muy controversial, médico, y es importante mencionarlo para conocer su perspectiva, el impacto ambiental. De repente por ahí, que si se contaminan mantos acuíferos, los mantos freáticos, cuerpos de agua, que de repente el tema de los aromas, el ruido, en fin, una gran cantidad de situaciones asociadas al impacto ambiental por la producción del ganado bovino, que ahorita hacíamos incluso una analogía curiosa y chistosa de que dicen que la vaca contamina más que el carro. Platíquenos de eso. Pues mira, sé que cada quien tiene su opinión, pero aquí lo que se trata es ser objetivo. Claro. Hablando de la ganadería de Jalisco, tenemos una fortaleza, a diferencia de otros lugares. Quiero entender que el problema es la gran concentración de bovinos en un área determinada, hablando de contaminación y hablando de impacto ambiental. Correcto. O sea, que concentran miles y miles y miles de cabezas en un cierto perímetro, como hay algunas engordas, algunas muy pocas a nivel nacional, otras para acá, para Norteamérica. Uh-huh. Que sí parecen ciudadelas de bovinos. Mira, aquí en Jalisco la engorda está pulverizada. Hay muchas engordas pequeñas. Yo tengo mi rancho agrícola y ganadero, y ahí cuando cosecho mi becerrada,
La engordo y engordo 100, 200, 300 animales. Ese es un gran número de exponente de engordadores aquí en el estado, de menos de 500. Otro gran grueso está entre 1,000, 10,000, 20,000 cabezas, que es lo que genera en ocasiones algunos impactos. Hay que estar dentro de la realidad. Más sin embargo, en ese tipo de explotación y de ganadería, donde te digo que no hay las grandes concentraciones, no veo yo el efecto ambiental tal, ¿no? Yo te, antes de entrar, te comentaba que si es un tema controversial, hay quien habla de muchas situaciones. Más sin embargo, es imposible que una vaca contamine más que un carro y más en su hábitat natural. Si no modificamos mucho su naturaleza, no nos metemos en ese problema. Porque todo lo que el animal defeca o desecha es orgánico y se integra a la tierra. Porque lo que come también tiene esa similitud. No hemos modificado el proceso natural de un producto. No lo hemos procesado industrialmente y sintetizado, convertido en factor diferente. Entonces, del estiércol se hace una excelente composta y de ahí vienen unos excelentes frutos, que con eso es el principal ingrediente de alimentación de las plantas, ¿no? O sea, el abono orgánico. Okay. Es muy importante. O sea, si se integra bien la cadena, como está en algún rancho aquí, yo no le veo caso, ¿eh? Yo no lo veo como un problema. O será que soy muy propositivo, lo que quiero ver es la solución. O sea, hay que ver cuánto aporta, no cuánto limita, ¿no? Oye, también otro tema, ¿no? Que igual no nos vamos a meter abundar demasiado en este tema, porque igual es otro eslabón, otra arista muy grande de todo el tema de productos cárnicos, que es la parte de los defensores ambientalistas que nos hablan de vertir o revertir nuestros hábitos alimenticios, optar por proteínas alternativas, todo el tema relacionado con el aumento o la necesidad del aumento de la productividad de granos y cereales, abrir más campos para generar agricultura intensiva, generar más alimentación para tener capacidad de alimentar a cada vez más cabezas de ganado, y eso por automático genere mayores emisiones de CO2 al ambiente y aparte devastación de bosques y zonas naturales, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema súper grande. Ya ve el tema de las investigaciones de proteínas alternativas, sustitutos de carne, en fin, son situaciones. Pero bueno, en temas particulares, déficit de granos, sabemos que México es deficitario en la producción de granos para la alimentación. Ajá. Que es un, como bien comentaba, más sin embargo no somos deficitarios, ¿eh?, en la producción de carne. Tenemos desde el 2000 a la fecha, revertimos pero eso te impacta en la producción, porque tienes que importar. Entonces, esa grano. Tienes que importar grano. Entonces, esa parte, en su perspectiva y desde su experiencia médico como representante de la asociación, ¿es una amenaza o puede resultar una amenaza a futuro? ¿Ya lo es? Mira, estamos en un mercado global. Okay. Estamos en un mercado global donde realmente yo mando la carne de res, teniendo vocación de producción de carne aquí, y yo puedo mandar la carne de res y se manda a muchos países del mundo que no tienen la vocación, el conocimiento o las ganas de hacerlo. Okay. Igualmente no tenemos todas las condiciones para producir todo el grano que se necesitara, no nada más para el rumiante, sino para el pollo, para el cerdo y para las demás especies. Y lo importamos. Sería muy bueno, ya escuché a nuestro próximo presidente que va a implementar algunas nuevas estímulos. Hay muchos campos desaprovechados, hay campos que se pueden utilizar. Hay que tener mucha responsabilidad cuando opinamos de la devastación y de la deforestación, porque es muy fácil buscar culpas, ¿eh? Uh-huh. Hay que buscar causas. O sea, no tienen el gran impacto esto. El gran impacto de eso se da por la falta de regulación. Okay. Los campos agrícolas son campos agrícolas y ya están designados si se trabajan o no se trabajan. Los campos de bosque hay que cuidarlos, ahí no comen mucho vacas, ¿eh? Uh-huh. Las vacas son en praderas y en lugares donde ya está establecido que son para ganado, y si se cuidara y se regulara, que la zona de bosque sería para producción de madera. La zona de pastizales sería para la producción de ganado, y la zona de valles y sería para la producción de granos, estaríamos en un país diferente. Y póngale un ingrediente más, que es la corrupción, ¿verdad? Que también es otro tema que por también supuesto, le, mira, pone la cereza al sí, pastel. Sí, o sea, hay que hacer conciencia de en qué
o sea, qué mundo estamos dejando y qué mundo, en qué mundo estamos trabajando, y la verdad es que con eso se alivianaría mucho la carga, ¿no? Entonces ahorita estamos diciendo y estamos en resumen hablando de que tenemos un sector estable, competitivo, y que en la parte de el déficit de producción de grano no afecta actualmente. No nos afecta ni de grano ni de pastas, que también se importa en algún volumen, y no nos afecta porque hemos ido creciendo año con año, hemos ido creciendo en la producción y la exportación. No traigo las cifras, pero si por ahí tengo una presentación, okay, que si me la hubiera traído para platicártela, no presentarla, de la manera como hemos crecido y cómo es uno de los principales productos del campo que más dinero ingresa al país, estamos en una posición súper competitiva a nivel mundial, ¿eh? Perfecto. Y una cosa más, desarrollando la vocación, ¿eh? Porque México tiene una gran vocación ganadera que no la tienen otros países, aunque tuvieran las facilidades geográficas, ¿no? Y las instalaciones, el recurso, ¿no? Claro. El tema se refiere a los aspectos o los conocimientos técnicos. Técnicos y de... Y mira, es una actividad sufridona. Ah, okay. O sea, tienes que tener las ganas de levantarte a las 5 de la mañana, llueve, trueno, relampaguee, bajo lluvia, bajo sol, algunas situaciones que eso es el sector primario en el mundo, pero, o sea, hay que ir a toparle, hay quien decide la vida un poco más cómoda y no tenerte que andar metiendo en esas... O sea, hay una predominancia de además de conocimientos, vocación y pasión por lo que... Pasión, que era lo que te decía. Okay. Es muy difícil que alguien desarrolle esta actividad si no es por vocación, porque si fuera por dinero, yo creo que hay otros negocios que dan más, ¿no? Médico, tenemos una preguntita, igual si nos apoya apoyar en contestarla. Es Antonio Candelas, a quien agradecemos su participación, que dice lo siguiente: ¿qué tipo de auditoría tienen en las engordas, me imagino que es en los sitios donde se realiza esta actividad, para constatar el bienestar animal en su gremio? Es lo que pregunta Antonio Candelas. Ah, sí, sí, es correcto. Mira, sí, o sea, ¿qué tipo de inspección? Sí. ¿Qué tipo de inspección? ¿Qué vigilancia tienes para...? Sí, mira, al estar en una organización, no puedes estar fuera de... Porque para tener un producto, para tener un bovino, para tener un animal, uh-huh, es como tener un carro, o como tener cualquier otra propiedad. Ocupas tener quien te dé papeles de autenticidad y que eres dueño y eres propietario para poderlo vender. Uh-huh. Después de eso... Entonces te das de alta en una organización ganadera y ahí van y revisan, sí van y revisan. En el caso de ganadería confinada, uh-huh, sí la revisión de médicos con cierta constancia, van con cierta frecuencia, van y revisan todas las cosas, la autenticidad de la propiedad y el confort, ¿eh? Si estás haciendo un mal manejo de la ganadería, o también te puedes quejar, y puede haber en tu municipio, quéjate de si ves algo que no corresponde, y también nosotros podemos apoyar y podemos buscar la manera, ¿no? Pero sí, sí la tenemos, ¿eh? Sí va y nos revisa, hay médicos de SEDER, hay médicos de SAGARPA que están yendo a estar revisando y viendo la salud animal y el bienestar animal estén cubiertos, ¿no? A lo mejor no con ese nombre, o sea, no van específicamente a ver que sí les ponga su ventilador para que no les dé mucho, o sea, no tan específico en eso, pero sí van a ver la autenticidad y el confort de los animales, ¿no? Perfecto. Ahí está la respuesta de nuestro experto invitado. Gracias, Antonio, por la interacción. Agradecemos sus aportaciones. Igual, los exhortamos a continuar participando. Acuérdense, claro, que hay un regalito, claro, claro. Hay que estar haciendo preguntas, sobre todo aprovechando a nuestro invitado, que está completamente dispuesto a resolver todas sus dudas. Continuamos, médico. En el tema de salud, que es también otro tema que va muy ligado con el bienestar animal, ¿qué lineamientos se deben de llevar a cabo para cumplir con la regulación que les aplica a ustedes como sector? ¿Te refieres a la parte salud animal, sí, y luego seguridad alimentaria? Sí, salud del animal, de todo el tema de su medicación, sus así vacunas, todo el tema de desparasitación, etcétera. Mira, es que hay un caso aquí importante, a ver si lo puedo transmitir tal como se necesita, uh-huh, que el ganado cuando llega a una engorda, cuando se confina, okay, se le da un tratamiento completo, ¿eh? Se desparasita, se vacuna, se identifica y se le ponen por lo menos unas 4 o 5 vacunas preventivas, uh-huh, dependiendo también la temporada del año. Aquí tenemos diferentes estaciones en el año, hay temporadas que nuestro problema principalmente es el frío, hay otra temporada del año que nuestro principal problema es el calor, okay, y hay otra temporada del año que nuestro principal problema es la humedad.
el exceso de lluvia que te puede generar problemas neumónicos y de problemas de gabarro, que se le llama en las pezuñas, ¿no? Se hace el manejo, el ganado cuando llega a una explotación, más o menos entre las 24 y 72 horas se le hace ese tratamiento. Eso es para la salud animal, garantizar la inocuidad, que esté realmente un animal sano para ser apto para consumo humano. Ya existen otras regulaciones, ¿no? Campañas que se hacen, por ejemplo, por la tuberculosis. No compramos un ganado que no sale certificado de su lugar de origen. Ahora, o sea, hemos mejorado bastante en eso, porque ahora se exige la identificación de esos muestreos que lo hacen campañas a nivel nacional, que el ganado vaya bien muestreado y bien identificado que está sano. Llega ahí, son de las principales campañas que se hacen a nivel nacional. Una vez que el ganado está sano y es apto para venderse para posible consumo después de engordado, se traslada a tu engorda, y incluso una forma de identificación es el mismo arete siniga, que revierte ahora siniga, que no se les olvide, es una parte muy importante, porque es un número de identificación individual por cada animal a nivel nacional. Entonces, sabes de qué, eso para el asunto de la trazabilidad también es muy bueno, porque si llegara a ver un animal enfermo de alguna enfermedad que puede ser de contagio, podemos saber en ese momento de qué municipio, de qué rancho, de qué el productor salió el animal, aunque sea de Chiapas o aunque sea de Chihuahua, ¿eh? Okay. O sea, está cubriéndose a nivel nacional con ese identificador, y es algo que va a ser muy positivo para la inocuidad y para la seguridad alimentaria, pero también para la seguridad de propiedad, ¿no? Perfecto. Y ahorita, siguiendo y aprovechando la inercia de la pregunta o del tema, las certificaciones que se deben de implementar, tengo entendido, a lo que nos está diciendo, son diferentes, ¿no?, y aplican en diferentes rubros. ¿Cuáles son las que ustedes llevan principalmente, o cuáles son las que se deben de cumplir para estar en la asociación? Ok, la obligada para estar en la asociación es que seas proveedor confiable, o sea, que tienes que tener la disponibilidad de que la autoridad regulatoria, cuando quiera, esté revisando tus corrales sobre sustancias prohibidas, que pueden ser varias, principalmente clenbuterol, como lo mencionamos hace rato, pero esa es la certificación que nosotros obligamos como organización, porque hay otras certificaciones que las obliga la organización en general, no nada más nosotros, la Unión Ganadera o la Confederación Ganadera Nacional, okay. Y algo otras que las he mencionado, pero son una exigencia para la ganadería de genética, que vende sementales, vende novillonas de recría, que van a ir a, y para que no haya sobrecontagio, ¿no? Ah, perfecto. Que eso se llama hato libre certificado, por si, o sea, el hato libre certificado, la certificación de tener el muestreo tiene que ir garantizado para todo el animal que va para un rastro, que va para un engorde y posterior un rastro. El proveedor, el hato libre certificado es para ganaderos que hacen genética, ¿eh?, que es otro punto. Okay. El tema de certificaciones en buenas prácticas pecuarias o tipo de inspección federal. Ahí viene, ahí viene, más no está obligado, pero ahí viene. Ahí viene y qué bueno, porque vamos a irnos poniendo, sé que casi toda la plática la has llevado hacia ese punto, ahora no es una obligación, pero ahí viene, nos están cada vez invitando más a asistir a los diferentes cursos, y como todas las cosas que se empiezan a hacer, como cuando veías Hacienda empezar a cerrar los círculos, que ya casi los cierra, ¿no? Uh-huh. Así también vamos con el bienestar animal y con las buenas prácticas, o sea, se va capacitando para llegar al punto donde puedes decir, ahora sí, si no estás en este punto, entonces ya no puedes tener licencia pecuaria, ¿no? Ah, perfecto. Ahí. Muy bien. Pero eso viene, no está presente todavía. Para allá van entonces. Sí, para allá van. En muy corto plazo. Seguramente. Okay. Así como el otro identificador que te decía del arete siniga para la trazabilidad y la inocuidad, hace años parecía que ahí venía, no, ahora ya está, ¿no? Y así también es otro punto, ¿no? El tema de la inspección y el seguimiento de los certificados que los integrantes del gremio reciben, ¿son monitoreados por parte de ustedes, de alguna autoridad sanitaria? Zagarpa. Ah, ok. Perfecto. Zagarpa, Senacica, Zagarpa, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte más o menos? Ellos tienen un área, okay, que es la área de...
que se dedica, son médicos especialistas en esa área, y existe en un laboratorio donde ellos van, recolectan las muestras, van, se analizan y dicen, el rancho de Juan o de Pedro sí cumplió con lo conveniado y convenido, okay. Y entonces se te expide su certificado. Yo ese certificado se lo doy a mis clientes carniceros, y en algunos lugares vas a ver un cuadrito ahí colgado. Así es, de hecho búscalo, ahí hay ese cuadrito de la certificación. Buen punto, ¿no? Para, ¿sí? Sobre todo para el consumidor, donde pueda tener un poco más de certidumbre de lo que que está llevando. ¿Qué busco? Mesa, ¿no? O sea, porque seguramente he estado en alguna parte, en alguna ocasión, en algún otro tipo de entrevistas, perdón, y donde te preguntan, ¿yo cómo sé que la carne que estoy comprando es una carne súper limpia? Mira, si la carnicería tiene licencia, si la carnicería tiene certificaciones, que también la certifican, que la Secretaría de Salud y el órgano Copriscal aquí en Jalisco, está revisando que tenga una buena red de frío y todo eso, que son otros puntos muy importantes. Búscale las certificaciones y pregunta, tiene que ser donde comes, donde compras tu alimento, debe ser gente confiable. ¿Algún tipo de cursos, licencia sanitaria? Así es, el curso de buenas prácticas ahí mismo, y el cuidado de la red de frío, que es muy importante. Claro, que sobre todo, y médico, algo bien importante, hablando de buenas prácticas, hablando de lo correcto, también está la otra cara, ¿no? Que es importante mencionarlo, y no es algo que desconozcamos ni que sea algo que tengamos que esconder. Vemos en el día a día minoristas, carnicerías, productores que no siguen o no se apegan a los lineamientos de sanidad. Terminado de permear, y la resistencia todavía existe, ¿no? Su perspectiva para poderlos alinear, ¿cuál sería? Mira, digo, sin decir nombres, pero aquí por una avenida, aquí está a tres cuadras, una de las mejores carnicerías de la ciudad. No es mía, no estoy echando comercial, es de un conocido y amigo. Él toda la vida se han preocupado por las buenas prácticas, por tener las certificaciones y por tener ofreciendo un producto de primera calidad. Cuando la ola de sustancias prohibidas, ellos se mantuvieron, fuimos pocas empresas las que nos mantuvimos firmes, a pesar de muchas presiones, de mantener siempre carne sin ni una sustancia prohibida y con una calidad de inocuidad a prueba de bala, ¿no? Ese negocio, si vas y lo visitas, diario está lleno. O sea, mucha gente está informada, o sea, hay que apostarle a infórmate y preocúpate por dónde compras tus alimentos, dónde compras tus cosas, y que veas que la persona dé el perfil de decencia, ¿no? La persona o la empresa, ¿no? Y eso por automático va a desencadenar que el productor, el microempresario, opte por seguir esas prácticas. Así es. ¿No? La resistencia a cambiar, la resistencia a las prácticas que ahora están exigiéndose, de las buenas prácticas, de la inocuidad, del bienestar animal, de todas esas, son como consecuencia de estar vivo en tu negocio. O sea, si alguien se está resistiendo al cambio, también se está resistiendo al progreso. Y yo no veo un productor produciendo a escala en contra de las normativas. Porque las normativas se hacen para dos cosas. Para cuidar el bienestar animal y para cuidar el bienestar alimentario. Y por ende, haces una actividad rentable. Claro, negocio sostenible. No puede haber un gran empresario de la carne matando a sus toros con lo que les da de comer, ¿no? Claro. Médico, para terminar esta interesantísima plática, y digo, en un momento dado, hablar de otro tema en otra ocasión, derivado de esto, que es sumamente interesante, pues sería algo muy viable, ¿no? Pero de momento, para concluir, retos que se vienen para el sector del ganado bovino, ¿qué proyectos vienen en puerta o qué situaciones se avecinan, y que tanto los ganaderos y los productores de su asociación como cualquier otro que se dedica al rubro tendrá que sobrellevar y trabajar para estar avante, ¿no? Salir avante a todas estas situaciones. Mira, creo yo que estamos en un sector que cada vez es más fuerte. Déjame decir, quien saca la cara por México en la mayoría de las cosas es el sector primario. O sea, a pesar de los pesares de algunas situaciones políticas adversas, o sea, la corrupción y lo que me platiques, si tú ves y hablas del sector primario y hablas de los productores de carne de bovino, te estoy platicando que estamos aumentando en niveles históricos la exportación al mundo. La necesidad de carne roja en el mundo es cada vez más fuerte, y no hay vocaciones tan fácil influenciables como para decir ahora
un país europeo va a poder estar en los primeros planos de producción de carne, no lo es. Yo veo un sector fuerte, y un sector de colegas, de gente que sigue esta actividad, preocupado y ocupándose para prepararte para producir mejor, ¿no? Excelente. Doctor, le agradecemos muchísimo la oportunidad de haber estado con nosotros. Oye, médico. Lástima que se nos acabó el tiempo, ¿no? También, doctor, tengo una... pero sí, ojalá que haya una segunda invitación y le topamos, ¿no? Sobre todo se me hace muy interesante el poder informar de cómo puedo yo buscar alimentarme mejor, ¿no? Ahí está, él es el médico José Ángel Sánchez Ochoa. Estuvo con nosotros platicando del tema de bienestar animal e inocuidad asociado a todo lo que tiene que ver la alimentación y la engorda de ganado bovino. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos un compromiso el próximo martes en punto de las 12 del mediodía. Mi nombre es Josué Figueroa y los seguimos en una próxima transmisión el próximo martes, porque recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.